En el Salón de la Ciudad, la empresa Magepe socializó la vigencia de la ordenanza de recolección selectiva de desechos biopeligrosos. Fueron convocados para el efecto representantes de hospitales, veterinarias, peluquerías, clínicas, farmacias, centros de salud, spas y demás relacionados con el sistema de recolección selectiva de desechos biopeligrosos. Está en vigencia la ordenanza y justamente el día de hoy les estamos informando a ellos el contenido de esa ordenanza. Todos estos diferentes centros, ellos conocen las reglas, saben en qué tipo de fundas inclusive tienen que entregarnos, cómo tiene que ser la manipulación de cortopunzantes, etcétera. Y nosotros tenemos horarios establecidos y de manera diferenciada recolectamos este tipo de desechos que de ninguna manera se juntan con los desechos comunes. Si bien entre el 2011 y 2012 subió de una manera importante el número de centros que nos entregan este tipo de desechos, es decir, subieron de 500 a 1000, se duplicó. Sin embargo, con la obligatoriedad, esto implicará que todos los centros nos tengan que entregar a nosotros. De acuerdo a la ordenanza, es obligación de estos establecimientos un almacenamiento diferenciado de los desechos sólidos en comunes, infecciosos y especiales, entregarlos a la empresa Magepe para su recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Por estos servicios deberán asumir sus costos. En la cita se anunció además el proyecto de contar con una planta de tratamiento de biopeligrosos en Pichacay, con la cual los precios de los servicios se reducirán. Actualmente nosotros llevamos estos desechos a Gadere, que es una empresa en Guayaquil, que se encarga de darles un tratamiento adecuado a estos desechos. Sin embargo, el día de hoy también estamos socializando la construcción de la nueva planta de desechos infecciosos que se ubicará en Pichacay. Nosotros para el asunto este tuvimos que, por supuesto, comenzar un proceso de socialización, como no podía ser de otra manera, siendo responsables tanto con la gente de Santa Ana, la Junta Parroquial de Santa Ana, las diferentes comunidades, y luego de este proceso de socialización se llegó a un acuerdo de que la planta del manejo de desechos infecciosos se ubique en Pichacay. Entonces nosotros para el efecto contamos con un crédito del Banco del Estado en el cual el monto total de este crédito suma $1,476,932. Y aquí es importante indicar que hay un monto no reembolsable por tratarse de un tema del medio ambiente, de apoyo al medio ambiente, que suma $483,104. Algo que es muy importante que la ciudadanía conozca también, que baja la tasa por esta construcción de la propia planta en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, si nosotros tenemos que disponer 20 kilos de desechos infecciosos, sin la planta le cuesta $37,24 y con la construcción de la planta aquí mismo en Cuenca bajaría esta tasa de $37,24 a $32,55. María Isabel Peña, Telediario.